Javier Hernández está con el LA Galaxy promocionando su club en su tierra natal, en México, y atendió a los medios de comunicación. Algunos de los conceptos que dijo fueron muy interesantes, especialmente cuando habló de Santiago Jiménez, el jugador que el pasado fin de semana superó su récord, el del Chicharito y el de Luis García, con más goles en Europa en su primera temporada. Chicharito decía sobre esto: los récords están para romperse y ojalá haga más goles. Y hablo mucho con él, me llevo bien con él, porque no es contra de Luis García ni mía. A mí no me importa ese récord, al revés. Yo le dije a Santi que llegue a 70, me da igual. Al fin de cuentas, no competimos entre mexicanos, sino al revés. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Rafa? Bueno, me parece que las entiendo totalmente lógicas, ¿no? Al Chicharito en el fondo le gustaría tener el récord él y que nadie lo igualara, porque se quiera o no, esa parte del egoísmo del jugador, del deportista, pues naturalmente que lo acompaña siempre, pero hay que ser discreto, ¿no? Para hacer los comentarios públicamente, porque muchas veces se prestan a malas interpretaciones. Entonces, la respuesta del Chicharito la entiendo lógica, ¿no? Reconocer lo que ha hecho Santi Jiménez, lamentablemente sí va a caer siempre en las comparaciones. Ahora es con el Chicharo, con lo que consiguió el Chicharo, con el Manchester, que indudablemente de los tres logros, el que entró con mayor grado de dificultad fue el del Chicharo. ¿Por qué? Porque los tres tenían desconocimiento de la liga a la que llegaron, pero Chicharo llevó a un equipo que sabemos lo que representa la dificultad, el fútbol de la Liga Premier. Aparte llegó como suplente de Berbatov, que en ese momento era el campeón goleador de la Premier, centro delantero indiscutible, titular en el Manchester, y la verdad es que los consiguió los goles, se ganó el reconocimiento, el respeto. Lo mismo hizo Luis en una liga también que está por encima de la de Holanda, que es la Liga Española con Atlético de Madrid, también entendiendo que por arriba de Atlético de Madrid, a lo mejor en ese momento, estaban como de costumbre el Real Madrid, el Barcelona y probablemente algún otro equipo, porque no era el momento que actualmente vive Atlético de Madrid, era un momento distinto, pero también de enorme mérito conseguirlo. Y lo de Santi Jiménez, pues mis respetos. Porque primero se fue cuando apenas empezó a ser titular en un torneo con Cruz Azul, con 5 anotaciones, se fue a una liga que quiera o no, encierra un mayor grado de dificultad que la de México, entró a competir con Danilo, el centro delantero titular, reconocidísimo en Feyenoord, y bueno, fue paciente, estaba en el banquillo, entró de cambio, alguna vez tuvo la oportunidad de iniciar y poco a poco se fue consolidando y demostrando la capacidad y creciendo como jugador. Y la verdad es que los 22 que van a ser más, porque todavía le cuentan, le restan partidos y seguramente anotará porque está enrachado, está en un buen momento, pues hay que darle el sitio que se merece, ¿no? Como se le dio en su oportunidad al Chicharo, a Luis García. Entonces creo que lo de Javier, pues es totalmente entendible, ¿no? Qué bueno que adopte esta postura, que le va a venir bien ahora que está fuerte el run-run de si puede ser nuevamente convocado a selección o no, pero pues creo que fue correcto. Claro, ¿no? Y además que estamos hablando de un Santiago Jiménez que todavía tiene 4 fechas más y, como dice bien Rafa, puede seguir aumentando ese récord para que sea mucho más difícil para que otro mexicano pueda conseguirlo. Pero al final tiene razón Chicharito cuando dice que la competencia no es entre mexicanos, que ojalá Santiago Jiménez o cualquier otro pelee por quedar como el máximo goleador de su liga, ¿verdad? No solo de su equipo, que es el caso de Santiago Jiménez con el Feyenoord. ¿Qué más puedes leer entre líneas de esta buena entrevista que concedió Chicharito en su tiempo en México, Barack? A ver, que primero para resaltar lo que dice Rafa, no, no son ligas comparables. Chicharito lo sabe, ¿no? Pero no lo va a decir porque no tiene nada que ganar diciéndolo. Quien Exacto. sepa medianamente de fútbol está muy consciente en que una cosa es meter los goles que él metió en el Manchester United en el contexto en el que él los metió y otra hacerlo, que tiene mérito, por supuesto, en la Eredivisie, en el propio contexto de Jiménez. Entonces, ya desde ahí no se puede comparar una cosa con la otra, ¿no? No podemos ponerle coeficiente de gol, así como para ganar la bota de oro, ¿no? Para evitar que los goleadores de las ligas menores ganen la bota de oro, como pasaba
en los tiempos en los que jugaba Hugo Sánchez y no podía ser bota de oro porque algún jugador en Malta metía más goles que él, pues a equilibrar. Y no, es que los goles de Santi Jiménez valen 1.2 y los goles de Chicharito valían 2, ¿no? Pero es así. Tanto pero olvídate, que... en unos años no va a haber un asterisco en esa marca de Santi Jiménez. ¿Tú no, crees pero... que va a haber un asterisco diciendo como que el contexto de que lo hizo en la Eredivisie y no en el fútbol español? No hay ningún asterisco, hay simplemente conocimiento, ¿no? De que, contexto. De que hay un mérito, ¿no? De hacerlo en ciertas ligas y otro mérito importante, pero de otra dimensión, en hacerlo en ligas menores. Insisto, por eso el premio al mayor goleador de Europa a nivel global tiene su coeficiente y los goles en la Premier League valen más que los goles en la Eredivisie. Es así. Ahora, dicho esto, porque el Chicharito lo sabe, pero no lo va a decir, hay un tema aquí que creo que es importante reflexionar, porque vemos la lista y está muy bien llegar y meter goles y muy bien lo de Chaquito, la vez que ha cumplido y ha rebasado las expectativas. El tema es que no importa tanto, la verdad no importa tanto, es bueno empezar bien, es fundamental, pero después vemos los nombres y vemos que ahí está Luis García y cuánto duró en Europa Luis García. Luis Flores, cuánto duró Luis Flores. El propio Chicharito, que hizo una carrera destacada, no la pudo estirar tanto como muchos hubiéramos querido. Y ya en el fondo, ya en el quinto o sexto lugar está Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tan importante empezar como empezó en la primera temporada, que está muy bien. Es más importante en la segunda temporada. Claro, y wow, todavía es más importante en la tercera, y así sucesivamente, ¿no? Está muy bien empezar bien, pero está mucho mejor que la segunda temporada tengas un progreso, y la tercera, y así. Ahora, ¿a qué se refiere Alex cuando dice que la competencia no es entre mexicanos? Como que porque siempre están compitiendo los mexicanos. ¿A quién está haciendo esta competencia entre los mexicanos? Porque yo entiendo que nadie quiere, especialmente los mexicanos, que echar para abajo a uno o a otro, no sé, ponme en contexto a qué se refiere, porque también le dice en esta entrevista que se tiene que cuidar de la gente con la que se rodea. Además, ya estoy muy cansado de que siempre la narrativa tiene que ser entre nosotros, aquí deberíamos de empoderarlos, no de tratar de competir entre nosotros, ¿vale? ¿Quién es el mexicano más exitoso? Ahorita Chucky Lozano es campeón de Italia y hay que celebrarlo y desear que haya más mexicanos en la Serie A, como Memo Ochoa. Pues que tiene toda la razón. Yo creo que se estaba refiriendo a la famosa analogía de Hugo Sánchez y los cangrejos, ¿no? Es eso. Yo creo que hay una cierta obsesión, y lo digo yo desde fuera, obviamente, hay una cierta obsesión por categorizar, por hacer rankings de quién está por encima de quién y si tiene más mérito lo del Chucky Lozano o lo de Guillermo Ochoa, no sé qué. Y la frase principal del Chicharito es que no intentemos enfrentarlos los unos a los otros o los seguidores de los unos con los seguidores de los otros y que si este viene del América y el otro viene del Cruz Azul, entonces meter ahí cosas que tienen muchas capas de contexto y simplemente es celebrar el éxito de compatriotas que no hay demasiados, lamentablemente, en una liga exitosa como la Serie A o en otros parajes europeos como le está pasando a Santi Jiménez, como le está pasando a Orbelín Pineda. Entonces, es decir, no es minimizar sus éxitos, porque desgraciadamente lo hemos visto en muchos programas de televisión, ¿no? Sí, ganó la Liga con el Napoli, pero no tiene una aportación. No, pero ¿qué más quieres? Que el Chucky Lozano, que forma parte de un equipo legendario, un equipo que va a ser recordado por los siglos en Nápoles, déjalo disfrutar, y lo del Memo Ochoa también tiene su mérito, y lo de Santi Jiménez también. Yo creo que a lo que se refiere el Chicharito, y tiene toda la razón del mundo, es en esa manía de categorizar, de enfrentar, de poner a gente por encima de los otros, cuando en realidad todo lo que hace, todas estas pequeñas hazañas individuales de las que estamos hablando, es subir el nivel colectivo del país y poner ejemplos para que los chicos puedan ver que se puede hacer una carrera en Europa y que tienen elementos en quien fijarse. Yo creo que va por ahí el Chicharito y tiene toda la razón del mundo. Pero ¿a quién está señalando directamente, Rafa? Porque es obvio que es un problema de narrativa. ¿Pero quiénes son los que comparan? ¿Es la prensa, los medios de comunicación? ¿Es la hinchada? ¿Es la gente de adentro? Son todos. A mí me parece que principalmente, digo, forman todos un poco del contexto general, pero él, yo creo que se dirige principalmente a los medios de comunicación, que de ahí es de donde realmente surge el comentario o la polémica, etcétera, pero surge de ahí. Luego, pues, se va manifestando con las posturas de los aficionados, pero no sé si compartan mi punto de vista, pero para mí,
principalmente el detonador son los medios de comunicación. Sí, sí. Claro, claro. Tal cual. ¿Y tú qué opinas, Barack? Ya para cerrar, esto de siempre comparar mexicanos entre mexicanos, que deberíamos celebrar a los mexicanos exitosos. Sin duda, pero es también inevitable cuando tienes periódicos de información deportiva que solamente hablan de deportes y tienes que llenar páginas, o tienes que buscar clics, o tienes que buscar más tráfico y va de la mano, ¿no? Con nuestra naturaleza de individualizar éxitos en un deporte colectivo. Y eso no creo que sea solamente del fútbol mexicano. El tema es que el fútbol mexicano tiene tan pocos que en cuanto uno empieza a ser exitoso, pues entonces tratamos de ponerlo en perspectiva global, porque realmente son muy pocos. El momento en que haya muchos futbolistas exitosos, yo creo que ese tipo de ejercicios se van a ir perdiendo, pero van a quedar reducidos, de todas formas, porque digo, es natural del ser humano y no solamente el mexicano, a quién es el más grande de todos. Porque no van a decir que en Argentina no se sigue discutiendo entre Messi y Maradona. O en Brasil, cada vez que sale un nuevo futbolista, ¿no? En su momento Robinho, más recientemente Neymar, ahora Vinicius, siempre está ahí el nombre de Pelé. Es así, ¿no? No es algo que solamente ocurre en el fútbol mexicano. El reto del fútbol mexicano, ya que hablé de Argentina y Brasil, es poder tener tantos futbolistas, ¿no? O por lo menos la mitad que han tenido Argentina y Brasil, como para poder tener un debate rico, ¿no? Y muchas opciones, y no individualizarlo en 3, 4, 5 futbolistas más o menos destacados. Y sobre todo, cuando llegas a una liga como la Eredivisie, que es cómoda y en la que triunfar tiene un grado de dificultad alto, pero que tampoco es una hazaña, y convertirlo ya en un debate histórico a nivel de fútbol mexicano, ¿no? En cuanto más historias de éxito como la de Chaquito Jiménez empiecen a abundar en el fútbol mexicano, pues yo creo que menos tendencia va a haber de precipitarse y empezar a comparar a primeras de cambio. Claro, a mí me encanta la personalidad de Javier Hernández para decir lo que le pasa por la mente, como lo ha hecho en este acto promocionando al LA Galaxy en su país, México. Seguiremos bien atentos a todo lo que nos diga el Chicharito y, por supuesto, a su carrera futbolística en la MLS. Que promocione, que anda que no va bien el equipo esta temporada.